Amigos de Boxeo Knockout Informa, el día de hoy nos encontramos aquí con Antonio Jiménez e Iván de Team Elidom. Un gusto saludarlos. Y bueno, pues se acaba una velada boxística hoy domingo aquí en la Ciudad de México, en un lugar muy frío, pero bueno, pues ¿qué nos pueden comentar acerca de los peleadores que vieron acción el día de hoy, que se reportan contigo y con Team Elidom? Pues, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Pues mira, yo creo que hoy tuvimos una muy buena participación, tuvimos a tres peleadores. Diego, que estaba debutando, tuvo un muy buen resultado. Y también estuvo Pollito Arias, junto con Tadeo Galindo en la pelea estelar. Oye, quizá algunos no fueron los resultados que estaban esperando. Sin embargo, el descalabro que se llevó el Pollo le va a servir para madurar todavía aún más boxísticamente, ¿no? Sí, sí, creemos que esto le va a servir también como experiencia. Digo, lo que te platiqué alguna ocasión, no siempre podemos ganar, pero pues como también puedes perder, funciona, ¿no? Funciona para aprender, funciona para poder corregir lo que tal vez esté mal y mejorar. Toño, ¿qué nos puedes comentar? ¿Cuál es el balance y desempeño de los peleadores el día de hoy? Positivo, porque se pierde, se gana, pero al contrario, aún perdiendo se gana porque se gana experiencia, aprendizaje y se puede corregir. Que cuando apenas ahorita empiezan las carreras de los muchachos, es un aprendizaje. Y eso a todos les puede pasar, a todos los peleadores en principio de una carrera, pero no pasa nada. Al contrario, es donde regresas más fuerte y empiezas a razonar más las cosas. Toño, ¿cuántos peleadores tienes actualmente bajo tu tutela y quiénes van a ver próximamente acción? Son varios. Tenemos en este lado, bueno, aquí con... Tenemos a Emanuel Ramírez, Peso Minimosca, tenemos a Cristian Santos, Peso Gallo, tenemos al Pollito Arias, tenemos a Iván García, tenemos Fran Aguilar, peso completo, que lleva 1-0. Y estamos trabajando con más peleadores, ¿no? Independientemente con Team Elidom. Oye, Toño, ¿cómo ha sido esta sinergia con Team Elidom, quien también pues ha llegado a robustecer tu trabajo y a reforzar lo que ya venías realizando bien, que se siga conociendo más el legado que tienes? Híjoles, fíjate que me gustó mucho. Yo soy muy raro en cierta forma de trabajar así en equipo porque ya he tenido muy malas experiencias. Pero trabajar aquí con Iván, una persona que aprecio mucho y se ha ganado mi respeto y mi confianza, tiene un proyecto muy bonito. Entonces, ese proyecto pensamos casi igual en sacar niños, tener campeones del mundo, en salir adelante con eso y apoyar al talento. Eso es lo que nos interesa, apoyar al talento, que muchas veces los muchachos no tienen ni para el camión, no tienen ni para comer. Y entonces, aquí con este proyecto que está trabajando él y nosotros, y muchos se van a trabajar porque realmente no hay. Entonces, con el apoyo que le está dando él, no les corta su carrera para que puedan llegar a hacer algo en el boxeo. Iván, parte importante te has vuelto ya en el boxeo porque pues eres fan de Hueso Colorado. Esto lo haces pues por amor al boxeo, porque te gusta, pero también te gusta apoyar al talento joven. Y estamos abiertos con todos, o sea, con todos para poder trabajar en todo, cualquier empresa. Perfecto, pues solamente me queda agradecerle sus palabras para Boxeo Knockout Informa y como siempre, pues mucho éxito. Y aquí estamos para impulsar el talento, el boxeo y el proyecto que tienen. Gracias a ustedes. Sobre todo, muchas gracias, te agradezco mucho, pero quiero mencionar esto, recalcar lo que dijo Iván, que al final de cuentas es para el beneficio de los peleadores, de los muchachos. Eso es lo que estamos buscando y ese proyecto que compartí mucho con él, y eso fue lo que me gustó mucho, para el beneficio de los muchachos. Perfecto, muchas gracias. No, pues muchas gracias. No, un saludo, gracias a ustedes por el espacio. Saben que siempre son bienvenidos y cuando gusten. Gracias. ¿Ya estás suscrito a Boxeo de Knockout Informa? ¿No? ¿Qué esperas? Dale like y no te pierdas la información deportiva más relevante. Te manda un beso y toda la buena vibra tu amiga Carla Pulido.